¿Qué tal? Un abrazo, amigos de Por Vida, un inmenso honor poder compartir con ustedes este día que tengo un invitado especial, espectacular, de lujo, nada más y nada menos que el gran Abel Mina. Y saliendo desde la esquina roja, tan, 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 bien. Un abrazo, Abel, qué gusto poder compartir contigo. Cuéntame, ¿me escuchas bien, no? Sí, todo bien. Bueno, cuéntanos brevemente un poco de tu carrera para que la gente te pueda conocer, saber quién es Abel Mina. Tienes un evento importante el próximo sábado, pero estamos a la expectativa de lo que se viene. Antes de eso, quiero consultarte un poco de tus inicios. Eres muy joven y todavía tienes mucho camino por recorrer en el box, pero quiero que me cuentes tu ciudad de origen, tu ciudad de origen, de nacimiento y de nacimiento deportivo, para que le cuentes un poco a la gente. Sí, es de verdad. Yo, bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio. Abel Mina, nacido en Puerto Quito, el cantón Puerto Quito, al occidente de la capital de Quito. Actualmente tengo 28 años, tengo 16 años como boxeador, 2 años como boxeador profesional. Actualmente tengo 12 peleas como boxeador profesional, todas ganadas, 0 derrotas. Estamos invictos, tenemos un récord muy limpio. Y como tú lo mencionabas, el sábado 13 de febrero estaré haciendo mi pelea número 13 en Colombia. Cuéntame, ¿cómo fue ese paso al box profesional? Porque es una dura decisión. Sí, la verdad que sí, fue complicado, pero la experiencia que se ganó como boxeador amateur la estoy poniendo ahorita en este deporte que es boxeo profesional. Entonces, es complicado, la verdad, pero se puede sobrellevar, sí. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después el box profesional, Abel? Pienso que yo cuando me debuté en el 2018, el boxeo profesional en el país estaba de nuevo cogiendo nombre. Recordemos que estuvo apagado por un buen tiempo el boxeo profesional a nivel nacional. Entonces, yo creo que lo hice en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Entonces, tengo un buen equipo de trabajo que me ayuda a seguir creciendo y todo fue en ese momento, 2018. Sin duda, a veces la vida nos lleva a tomar decisiones en un momento que a veces quizás no lo tenemos ni pensado y parece ser que es tu caso. Abel, si te pido descripción, ¿cómo eres como boxeador? ¿Eres de los que ataca mucho? ¿Le gusta ganar por KO? ¿Es de los que resiste? ¿Un poco más técnico? ¿Un poco más táctico? ¿Cómo es el box de Abel Mina para mantener este récord limpio? Sí, me gusta ser muy, muy analítico. Mi característica como boxeador es analizar bastante al rival. Yo soy de los boxeadores que es dar y que no te den, golpear y que no te golpeen. Entonces, en ocasiones voy a fajarme, sí, pero siempre de afuera mantengo mi estilo de boxeo. Creo que un estilo muy, muy limpio y en estas 12 peleas ha enamorado a muchos promotores internacionales y por eso tenemos esta oportunidad ahorita en Colombia una vez más. De esas 12 peleas, ¿cuántas por KO? Seis por KO. ¿Y tu especialidad es noquear rápido al final de la pelea? ¿Cómo fueron esos 6 KOs que has tenido hasta ahora? Dos de los que he tenido han sido casi al final de la pelea. Dos. Ahí los otros 4 han sido, no han pasado del segundo round. Ese es cuando, cuando subo de mal genio al ring y quiero terminar rápido eso y ya para irme a la casa. ¿Cuál crees que es el secreto de Abel? Para subirse al ring y tener tremendo récord, pelearse en la casa y llegar con coraje al ring, o ¿cuál es tu fortaleza, cuál es tu motivación para llegar y triunfar? Sí, verá, si hablamos de fortaleza o motivación, yo soy creyente, creo en Dios Padre, en Dios Madre, siempre me encomiendo a ellos, también tengo un hijo que quiere seguir mis pasos, tiene 3 años, bueno, ya 4 años, pero no, yo le digo que no, pero él es la fortaleza aquí en la casa, que siempre me motiva a levantarme en la mañana, a ir al gimnasio, a esforzarme. ¿Alguien le dijo a Abel, no, Abel, no, box no, así como tú le dices ahora a tu hijo? ¿Alguien te le dijo no, tus padres, o siempre te motivaron? ¿De dónde te nace este amor por este deporte? Sí, verás, mi mamá, me acuerdo que yo le dije, mami, estoy entrenando boxeo. Entonces ella me dijo, bueno, mijo, después que no sea nada malo, no ande mal los pasos, vaya nada más, me dijo. Entonces, me ayudó bastante esas palabras de ella, ¿no? O sea, me permitió que yo practicara boxeo sin ningún problema. Chéverísimo, qué bueno, qué bueno.
Cuéntame un poco de la pelea del día sábado. ¿Es la estelar? ¿Es una preliminar? ¿A qué hora más o menos se va a dar tu pelea, calculas? Sí, ha de ser entre las 9 y 10 de la noche. Vamos a estar peleando entre la coestelar o la estelar. Eso está por definirse aún. Se va a transmitir a través de la página de Abel Mina en Facebook. Asimismo, con ese nombre, Abel Mina. Entonces, todos los seguidores van a poder seguir la pelea paso a paso desde mi página de Facebook. Chéverísimo, qué bueno, porque nos permite estar pendiente el día sábado entre ese horario específico. ¿Has analizado ya tu rival? ¿Lo conoces? ¿Has peleado con él antes? No he peleado con él. Sé que se llama Luis Rodríguez, el apellido. Sí, Luis Rodríguez es un boxeador más bajo que mí, un poquito más pequeño. Tú tienes más alcance, entonces. Sí, yo tengo más alcance, por eso te mencionaba hace un momento que soy un boxeador estilista, pero si tengo que irme a fajar allá en tierra colombiana, pues a fajarse, a tirarle golpe y a ganar en suelo colombiano sin problema. ¿Cómo está el récord de él, Abel? Él tiene 7 peleas ganadas, 2 empates y 1 perdida, si no me equivoco. 1 o 2 perdidas, sí. Ah, bueno, tú en teoría pareces como favorito, ¿no? Recordemos que voy de visitante, entonces creo que no tengo que confiarme de favorito ni nada por el estilo. Qué bueno, el otro día conversaba con Góngora y me decía que ya en el box profesional se hacen ver de todas las mañas todas para quitarle o minimizar al rival. Si estás en un edificio, no te bajan por el ascensor a ti, al otro sí. Es decir, que hay estas mañas que sin duda alguna hacen prevalecer o no la localía. Es un temor que tú tienes, me imagino. Sí, eso pasa siempre en este deporte. Ha pasado siempre desde el pesaje, no solamente cuando estamos dentro del cuadrilátero, sino un día antes desde el pesaje ya se ve la maña, no solamente del boxeador, del equipo del boxeador rival. Entonces eso es así, para minimizar, para opacar la confianza en este caso del otro rival, pero hasta ahorita conmigo no ha pasado eso. Yo fui a México ahora en octubre, metimos una cantidad de golpes ya al mexicano sin ningún problema y nada que él era local, nada por el estilo, sino que... Y México, tierra caliente también para el box, ¿ah? Sí, México, tierra caliente. Es más, ellos se quedaron gustosos con el estilo de Abel Mina, cosa que nos invitaron de nuevo para abril. Estamos de nuevo en México y hacer un buen papel allá, un buen espectáculo. Chéverísimo, Abel, qué gusto saber que está creciendo tu carrera deportiva. Aquí estamos a la expectativa de esa pelea del próximo día sábado, entre 9 y 10 de la noche, me dices. Para, ya saben, la gente que está con nosotros y si les encanta el box, puede meterse a las redes sociales de Abel Mina. ¿Solo en Facebook o también tienes Instagram, Twitter, Abel? Instagram también tenemos, estoy como abelmina.authentic en Instagram. Chéverísimo, por estar pendiente de este reto. Así que con toda la suerte del mundo, que Dios te bendiga, sobre todas las cosas, que no lleguen lesiones, que no pase nada raro con el tema del COVID, así que protegerse en el avión, protegerse en el arribo, estar aislado en el hotel para evitar cualquier tipo de cosas raras que se pueda dar y que saltes al ring como una verdadera fiera. Así que un abrazo, Abel, envíale por favor tus saludos a la gente de Por Vito, en Guayaquil, en el Ecuador. Sí, muchas gracias por Víctor por esta entrevista. Un saludo a toda la gente de Guayaquil, a la gente de Ecuador que nos van a ver a través de este medio. Recuerden, 13 de febrero estoy en el ring. Pueden seguir la pelea de Abel Mina, Authentic Mina, a través de mi página de Facebook, Abel Mina. Muchísimas gracias. Muy bien, leyenda. Un abrazo grande. Estoy seguro que el sábado tendremos buenas noticias y el lunes podremos volver a conversar. ¿Pacto hecho o no? Abel, con el campeón. Pacto hecho, señoras y señores. Así que estoy seguro que tendremos buenas noticias. Un abrazo, Crat. Que Dios te bendiga mucho, de verdad. Aquí siempre respaldando a todas las otras disciplinas deportivas que también le dan alegrías y ponen el nombre de Ecuador muy, pero muy en alto. Un abrazo, Abel. Ok, muchas gracias, Víctor, y que tengan una excelente tarde. Un abrazo.